¿Qué color es? Azul. ¿Qué color es? Negro. Negro. Ahora un gancho al mentón. Negro. Mi nombre es Kiki, tengo 27 años. Soy de Astoria, Nueva York. Y tengo escalofríos en todo el cuerpo. Tengo bultos en el cuello, en el pecho, en el torso, en la ingle, en las axilas y en la espalda. Todos son diferentes. Algunos son muy grandes, otros son muy duros, otros son muy suaves. Algunos son forúnculos y después se agrandaron. Siento mucha presión y me duelen mucho. No quiero salir de la cama. Tienen pus y apestan. Huelen muy mal. Todo comenzó cuando tenía 16. El primer bulto que noté estaba en el cuello. Cuando me embaracé de mi hija, los bultos se empeoraron. Vi a muchísimos dermatólogos. Ninguno me tomaba. Me dieron cremas para ponerme en el cuerpo, pero no funcionaron. Me dijeron que tenía una enfermedad, pero no puedo pronunciar el nombre. Y ni siquiera sé si se llama así en serio. Me da miedo no saber cómo se llama mi enfermedad. Cuando me veo en el espejo, me siento... fea, pero linda. Creo que mi cara es linda, pero lo feo es mi cuerpo. Es vergonzoso verlo. Es vergonzoso hasta verme en el espejo así. Hay momentos en que sufro depresión y quiero meterme en un baúl. No quiero que me molesten. No quiero a nadie cerca de mí. No quiero que se me acerquen porque estoy pasando por mi propio... Es solo... no sé. Estoy en la oficina de la doctora Lee y espero que pueda removerme los bultos. Hola, Kiki. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te llevaré por aquí si quieres seguirme. Okay. Tener estos bultos es extenuante. Estoy cansada de cubrirlos, cansada de sentirme fea, de estar deprimida, de no tener confianza. Siento que no soy libre. Estoy en la cárcel, encerrada y no puedo escapar. La doctora Lee vendrá pronto. Muchísimas gracias. De nada. Si no puede ayudarme, lloraré. Voy a llorar. ¿Cómo estás, Kiki? Hola. Un gusto conocerte. No llores, recién nos conocemos. No tienes que llorar. Está todo bien. Toma asiento, cariño. Es un placer conocerte. Y a ti también. Eres adorable. Bienvenida. Es un placer conocerte. De verdad lo es. Oh, voy a quitarme la máscara si hablamos. Eres tan linda. ¿Qué te sucede? Tengo bultos. Estos bultos veo algunos en el cuello. En todo el cuello. ¿Sí? En el pecho. Bien. En el estómago. Y también en la ingle. Bien. ¿El cuello sería el área que menos te gusta? Sí, el cuello y la ingle. Okay. Porque cuando tenemos relaciones, claro, mi esposo las ve. Y te sientes muy cohibida. Sí. Bien. ¿Cuántos crees que tienes? Unos 500 más o menos. Solía contarlos. Okay. Unos 500, ¿tienes un creo. Diagnóstico o una idea? Me habían dado un nombre largo, pero okay, no lo recuerdo. ¿Esteatocistomas? ¿Esteatocistoma múltiple? ¿Sabes lo que es? Sí, tenemos muchos pacientes que los tienen. ¿De veras? Los esteatocistomas son quistes de aceite. Tienen pequeñas glándulas aceitosas conectadas que secretan aceite en el área. Me gusta describir a los esteatocistomas como recolecciones de aceite o mantequilla en la piel. Es común que aparezcan en la pubertad. Pueden infectarse, que es cuando explotan bajo la piel. Eso causa mucho dolor e incomodidad e incluso cicatrices permanentes. Son diferentes para cada uno. A veces son fáciles de remover, a veces representan un reto. Lo que me duele son las manos, porque es muy difícil explotarlos. Y las manos se cansan y no puedo apretarlos. ¿Puedes hacer dos? Yo volveré. No, claro tres. Que tenemos que hacer más de dos o tres, pero lo que digo es que es lo difícil, claro, para mí. Kiki estima que tiene unos 500 esteatocistomas. Estoy segura de que no puedo remover 500 en un día.
Me encantaría, pero me limitan las manos y mi fuerza de manos. No son tan fáciles de alcanzar, están debajo de la piel. Pero haré lo mejor que pueda y veré cuántos puedo remover porque hará que se sienta más segura en su relación. Sí, son estetocistomas. Siento que son como bolas debajo de la piel. Tienes muchos aquí. Quizás 40 o incluso 50, sí, pero creo que deberíamos apuntar a los que sobresalen. Tengo muchos en el estómago. Sí, puedo verlos. Y creo que los del estómago son más grandes que los del cuello. Sí, son más grandes. Sí. Comencemos entonces. Vamos a ver cuántos podemos hacer. La doctora Lee sabía el nombre de mi enfermedad. Tiatus tistonas. Es lo mejor que puedo hacer. Pasa y toma asiento. Me siento aliviada, me siento... Puedo respirar, tengo esperanzas. Es tu cabello metido allí dentro. ¿Por qué? Porque quedan atrapados y crecen mal. Hay muchos. Por suerte. ¡Listo! 3 horas y 62 esteatocistomas después me cansé. Christy fue una gran compañera y le agradezco. Pero en especial le agradezco a Kiki. No lo hubiéramos hecho sin ella. Espero que se vaya con mucha más confianza. ¡Listo! ¡Se ve tan bien! Ver que los bultos no están más es increíble. Hizo todo mi estómago. Ahora está liso. Hasta el área de la ingle está lisa. ¡Puedo usar bikinis! Hiciste que valiera la pena. Fue difícil dormir una siesta. Gracias por todo. Claro. Lo primero que haré cuando vea a mi esposo será quitarme la ropa. Te prometo que voy a ir... No iré al baño. Me quedaré en la puerta y me quitaré todo. Le diré... Mira, amor. ¿Ves? Necesitaba eso. Cuídate gracias. Mucho. Eres encantadora. Muchas gracias. Hiciste que valiera la pena, de verdad. Gracias. Han pasado 3 meses desde que vi a la doctora Lee y se deshizo de todos estos bultos. Tengo más confianza, me siento sexy de nuevo. Solía cubrirme el cuello para tapar los bultos. Ahora uso camisetas cortas para mostrar la piel, un poco de piel si quiero mostrarla. Siento la diferencia, veo la diferencia, no hay bultos. Tengo el cuello más suave, el estómago más suave. Hasta la ingle es más suave. Por eso mi esposo no para de tocarme.